Bienvenidos a Comics en 2. Ahora sí, 2 minutos. Daredevil, Daredevil, Dan Defensor, o como la mayoría le llaman en España, Daredevil. Este personaje, que nació en abril de 1964 de la mano de Stan Lee y de Bill Everett, logró su máximo apogeo gracias a Ben Affleck. Vale, bromas aparte, realmente consiguió su máximo apogeo gracias a Frank Miller. Cuando el héroe de la cocina del infierno, cuyo nombre en castellano significa temerario, estaba de capa caída, Marvel situó a Frank Miller como guionista de la serie, quien junto a Klaus Janson lograron elevar las ventas y el interés por este personaje. Pero años después, en 1986, Miller y el dibujante David Mazzucchelli idearon la que muchos consideran la mejor obra del personaje, en los números 227 a 233 de la serie regular. Me refiero a Born Again, Nacer de Nuevo en castellano. Como su propio nombre indica, a partir de este momento el vigilante nocturno cambió para siempre en las viñetas. La premisa de la historia es simple: Kingpin ha logrado saber el nombre de la persona que se encuentra tras la máscara del diablo y va a hacer todo lo posible por destruirla, tanto psicológica como físicamente. El cómic muestra cómo el héroe es despojado de todo y cómo hará todo lo posible para regresar al lugar que se merece. Born Again es uno de los nombres que siempre se escuchan cuando se habla de los mejores cómics que se han publicado. Con un dibujo sobresaliente y un guión espectacular, Miller y Mazzucchelli lograron situar al alter ego de Matt Murdock en lo más alto. Se han publicado muchas ediciones, pero la última de Panini Comics es la más completa y llamativa. Bajo una elegante cubierta con una encuadernación holandesa, se esconden 208 páginas a color que engloban toda esta historia, además de un gran número de extras.